Yakult. The jump okay. What skin shall I wear? Catalyst or thank you.
No. No. Un arma de verdad. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me explota la cabeza. En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas. Vamos a ir poco a poco. De fondo tienen una pantalla con unas letras gigantes que pone poseídos por un videojuego. ¿A quién se refieren? No lo entiendo. ¿Quién está poseído por Fortnite? Yo no lo conozco. Esto, que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma de verdad. Sí. Esto, que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma. Y tiene en la mano mandos de la Play 1, que ni tienen joystick ni son inalámbricos. Esto que empieza siendo un juego, porque esto lo juegan los pibes. Sí. ¿A partir de qué edad? De los 12, 13 años hasta los 20, 24, 30. A ver. Fortnite se juega desde los 12, 13 años hasta los 20, 24 o 30. Si quieres más de 30, ya no puedes jugar a Fortnite. Eres un viejo de mierda. ¿Eso no puede poseer a un niño? ¿Que si un mando puede poseer a un niño? Hombre. Hombre, a ver, si el niño está loco, lo puede poseer un mando y también un zapato, ¿no? No es culpa del mando ni del juego. Es como el que va conduciendo y de repente atropella a 10 personas. Hay gente que dice, esto es culpa del Grand Theft Auto, que yo lo he visto, que atropella a gente. Señora, igual la culpa no es del Grand Theft Auto, igual es que su nieto era un puto loco. Sí, para la Organización Mundial de la Salud, este juego, Fortnite, que realmente puede poseer de manera mental, física y emocional.